Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Aquí estamos. Estamos de regreso. Estamos en casa. Gracias, gracias, muchas gracias a Dios, el Todopoderoso, que siempre nos cuida, nos protege y hace que podamos estar de pie. Gracias. Muchas gracias a los dominicanos de allá, de Estados Unidos, que nos dieron un cálido recibimiento, con mucho amor, mucha entrega. Mucha gente, pues, estuvo acompañándonos en muchas actividades y expresándonos esa solidaridad y esa admiración a este espacio, porque nosotros siempre estamos diciendo las cosas que hay que decir. Señores, muchas, pero muchas informaciones en este día. Y cantando el gallo para que se sepa que estamos en República Dominicana. Esa es la gran realidad. Gracias a todos por allá, por Estados Unidos. Qué bueno es compartir con los buenos dominicanos que están allá, porque tuvieron que salir de su país debido a la situación precaria de esta nación que le niega las oportunidades a sus hijos. Y allá pude compartir con muchos de esos dominicanos entregados al trabajo, señores, y una situación difícil la que se vive allá. Sí, esas condiciones climáticas son algo duro, duro, pero todavía en los días que estuve allá, ese frío espantoso, acabando con todo, algo que uno se pregunta. ¿Y cómo es esto? Que pasó el invierno y el frío no se aguanta. Y entonces, ¿qué será del invierno? Pasó el invierno, pero no se aguanta el frío. ¿Qué cosa esta? Señores, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Yo espero que usted se informe en este día, que se informe como hay que informarse en este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que son noticia y que usted tiene que saber. Aquí siempre nosotros intentamos que usted esté al tanto de lo que está pasando aquí y allá. Hoy es viernes, ya es viernes, y contamos hoy a 5 de abril del año 2024. Hoy es Día Nacional del Periodista en la República Dominicana. Gracias, gracias a las personas que nos felicitan en este día, el Día Nacional del Periodista. Bueno, hablo de esto en un momentito y ahora nos vamos con las noticias más interesantes de este día. Bienes de Miguel Gutiérrez en República Dominicana fueron incautados por Estados Unidos. Miguel Gutiérrez, condenado a 16 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de droga. El diputado del PRM, Miguel Gutiérrez, fue condenado a 16 años de cárcel en Estados Unidos. Este diputado, que estuvo en la campaña electoral del 20 con el PRM, resultó ser
un traficante y fue condenado en Estados Unidos. Miguel Gutiérrez está detenido en Estados Unidos desde desde 2021 por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Hablo más de este caso un poquito más adelante, porque de verdad que es preocupante el hecho de que hayan condenado a Miguel Gutiérrez en los Estados Unidos. Es muy, pero muy preocupante este caso, y yo espero que este caso, el de Miguel Gutiérrez, sirva para que el país se dé cuenta de que hay que tener cuidado, mucho cuidado, con la selección de los candidatos, que hay que tener cuidado con eso. La Junta saludó la decisión del gobierno de aprobar fondos a partidos políticos. El gobierno reculó y decidió entregar los fondos a los partidos políticos luego de que la Alianza Rescate RD le dijera que iba para la OEA, que iba para la OEA a hacer la denuncia. Luego de esto, pues el gobierno decidió que va a entregar los fondos que están reclamando los partidos políticos que le corresponde, y que el gobierno se ha quedado con los cheles guardados. Pues ya el gobierno decidió entregarlo. La temporada ciclónica de este año sería muy activa. Están pronosticando 13 tormentas nombradas. La Universidad de Colorado considera que la de 2024 será una temporada muy, pero muy activa. Vamos a esperar que Dios haga la obra y que estos huracanes no afecten. Santiago tiene déficit diario de 7 millones de galones de agua. ¿Cuánta agua falta en el Gran Santiago? Y esto es una muestra de que las autoridades no toman previsión en el suministro de agua. Militar que huyó a Puerto Rico para evadir la justicia estuvo prófugo por más de 8 meses. Usted sabe lo que es esto. Se fue a Puerto Rico en Yola, corriéndole a las autoridades. Estuvo vinculado en un asalto a punto de pistola en una empresa de Alto Mayor el 15 de julio del año pasado, y se fue a Puerto Rico corriéndole a todo esto. Y mírenlo ahí donde está. Ahí está. Bueno, el fondo que no es tan fondo nada, que es un fondito, ¿verdad? El FMI puso al Bitcoin como un elemento clave en negociaciones con El Salvador. Continúan negociando un acuerdo de asistencia que anunció el exministro en marzo del 2021. Ahí está el FMI
negociando con El Salvador. Vamos a esperar a ver cómo le va al gobierno de El Salvador con esas negociaciones, que no quiere el fondo, el FMI, que el Bitcoin esté como moneda en medio de esas negociaciones. El líder supremo iraní amenaza a Israel tras ataque a su consulado en Siria. Bueno, ojalá que esto se quede ahí en amenaza y que no llegue a ser un conflicto más grave entre estas naciones. Ojalá que ese conflicto pues pueda subsanarse sin tener que llegar al enfrentamiento, a la guerra, que es lo más lamentable. Este mundo ya no aguanta más guerra. Esto está causando mucho, pero mucho malestar, los enfrentamientos. Es una tragedia prácticamente lo de la guerra, y esto debe evitarse. Más de 13.000 migrantes haitianos fueron deportados a su país pese a la violencia. Este es otro informe de la ONU que busca desacreditar el gobierno de la República Dominicana, que busca desacreditar el gobierno de República Dominicana para poder seguir presionando a las autoridades dominicanas de que frenen las deportaciones, presionando a las autoridades dominicanas de que permitan campos de refugiados. Todos los días están publicando notas en contra de República Dominicana. Pero todo es hasta un día. Todo será hasta un día. Bueno, el gobierno aceptó el gobierno que los partidos políticos reciban sus fondos. Esta medida del gobierno se produce luego de que los partidos opositores anunciaran que viajarían a la OEA para dar a conocer que el gobierno está poniéndole traba. Dan pasos para que República Dominicana sea punto de recarga de combustible de la región. República Dominicana podría convertirse en un centro logístico de abastecimiento de combustible para aviones y embarcaciones a carga que transiten por la región, debido a que ya está en función la norma 0224 que rige los procesos y términos para la comercialización de hidrocarburos utilizados por estos transportes, destacaron ayer funcionarios del Estado. Ojalá que el país pueda aprovechar esta oportunidad. Más noticia: cierran por tiempo indefinido Universidad de Puerto Príncipe por ola de violencia en Haití. El Ministerio de Educación y la ADP presentan propuesta en primera reunión para aumento salarial de docentes. La ADP pide un 20 y las autoridades están prometiendo entre un 4 y un 7%. Está lejos, lejos, lejos la distancia. Mercado binacional de Dajabón operará los miércoles en un plan piloto. 407.277 es el número mágico para las elecciones de mayo. Encuentran muerta y con signos de violencia a una joven dentro de su negocio allá en Hato Mayor. Bueno,
World Central Kitchen, 14 años respondiendo con comida a catástrofes humanitarias. Una gran labor. Señores, esas son las noticias que son noticias en este día. Gracias. Muchas gracias a la gente que colabora para que este canal esté en el aire. Gracias. Muchas gracias. Bueno, recién llegamos de Estados Unidos y lo que nos encontramos es con las cuentas. Las cuentas que hay que saldar. Energía eléctrica, internet y mucho más. Esta es la realidad. La realidad del día a día. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias. Ya regresamos con los detalles de las informaciones.